Ese convenio dice claramente que para una serie de actividades, como por ejemplo el almacenamiento temporal por más de 10 años de residuos radiactivos de alta actividad y combustible nuclear gastado, es el caso de este proyecto de la APC que promueve el Ministerio de Industria, lo que dice es que para ese tipo de actividades o instalaciones tiene que hacerse un proceso de participación del público muy exigente que viene detallado, ¿no? Entre otras cosas dice que la participación del público tiene que comenzar al inicio del procedimiento, es decir, dice literalmente el artículo 6.4, cuando todas las opciones y soluciones sean aún posibles y cuando el público pueda ejercer una influencia real. Es decir, como sabéis, el problema de los residuos radiactivos, la radiactividad, no está solucionado en ninguna parte del mundo, no hay ningún país que haya llegado a tener una opción de gestión definitiva técnicamente satisfactoria para los residuos radiactivos y, por lo tanto, todos los países están pensando en diferentes opciones de almacenamiento temporal, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto es un problema de primer orden de magnitud, puesto que los residuos radiactivos de la actividad son peligrosos durante cientos de miles de años y, bueno, además de emitir una enorme cantidad de radiactividad, emiten una gran cantidad de calor también y es muy difícil en su gestión, eso es obvio, ¿no? Se han generado de una forma irresponsable por la industria nuclear, por las centrales nucleares, que son las que lo producen, y por lo tanto hacen un problema tan grave, tan problemático desde el punto de vista social, económico, también económico, porque la gestión de los CEOs es muy cara, pues lógicamente tiene que haber una participación del público. Y de todas las opciones que hay ahora mismo en marcha, pues por un lado está, ya sabéis, el almacenamiento geológico profundo, enterrar los CEOs reactivos en formaciones geológicas en profundidad, que es lo que, por lo que estaba la industria hace años. Esta opción ahora mismo pues está bastante desestimada en muchos países porque hubo un fracaso muy notable en el proyecto de Yucca Mountain en Estados Unidos, que era el proyecto pionero de almacenamiento geológico profundo, era un enterramiento en una roca volcánica, una formación volcánica en profundidad, pero este proyecto cayó, digamos, ya en el olvido prácticamente y no tiene ningún presupuesto por parte de la actual administración, porque se demostró incluso que se habían falsificado documentos relativos a la migración de los radionucleidos hacia las aguas subterráneas, ¿no? De tal manera que se demostraba que sí que había una gran movilidad y, por lo tanto, había una potencial contaminación del medio ambiente. Por lo tanto, el almacenamiento geológico profundo, que todavía es una opción que la industria nuclear tiene en cuenta, ahora mismo no es la prioridad en casi ningún país. ¿Qué es lo que hacen los países? Pues bueno, pues están debatiendo entre el almacenamiento temporal centralizado o el almacenamiento temporal individualizado, los ATIS, ¿no? Que es, entre otras cosas, por lo que han apostado pues Estados Unidos, Alemania y la mayor parte de los países, ¿eh? Porque muy pocos países han optado por la opción de la ADC. En ese sentido, en cualquier caso, en un debate que tiene que hacerse conforme a la legislación vigente, conforme a este convenio ARUS sobre la participación del público en materia ambiental, pues lo que dice es que se tiene que abrir el proceso para que el público desde el primer momento discuta sobre las diferentes opciones, si ATC o ATI u otra, y en ese debate tiene que estar encima de la mesa los proyectos técnicos, los estudios económicos de una y otra opción, y en ese sentido nada de eso se ha hecho, nadie ha visto, ni en el Parlamento, a pesar de que digan que la Comisión de Industria aprobó hacer un ATC, ningún parlamentario ha visto el proyecto técnico del ATC, ni el proyecto técnico del almacén, del Centro de Experimentación Nuclear Asociado, nadie ha visto los estudios de seguridad, los planes de emergencia, ni los estudios económicos de una acción frente a otra. ¿Cuáles son los planes de seguridad, por ejemplo, de los transportes, que tienen que ir con una enorme vigilancia policial? Nadie ha visto eso, ni los alcaldes que se han postulado como candidatos. El otro día, en un desayuno informativo en Barcelona, que acudió al alcalde de Ascó, le preguntaron en qué consistía el Centro de Experimentación Nuclear Asociado y él dijo que no tenía ni idea, pero que bueno, que seguro que sería muy seguro porque confiaba plenamente en las autoridades, pero no lo ha visto. ¿Cómo es posible que un alcalde en Ascó o cualquiera de los otros siete que hay ahora todavía en la carrera por la ATC haya postulado su municipio para albergar el cementerio nuclear y el Centro de Experimentación Nuclear Asociado si no sabe ni siquiera en qué va a consistir? Nadie ha visto el más mínimo plano de estos proyectos. Entonces, no se puede consentir realmente un proceso de estas características sin los documentos técnicos encima de la mesa, que haya que
podrían ser analizados por los diferentes técnicos de asociaciones, ecologistas, partidos políticos, sindicatos, o quien quiera, para poder opinar. Cuando preguntamos a Cresa cómo van a evacuar la enorme cantidad de calor que generarán los ríos radiactivos, dicen que será a través de esas chimeneas que tienen el proyecto. Seguramente habéis visto los dibujos de los proyectos de empresa, pero claro, además de que pueden salir gastos radiactivos, cuando le decimos, bueno, y si por ejemplo por un accidente, un rayo o el choque de una avioneta, una de esas chimeneas cae y se rompe, ¿estaría asegurada la evacuación del calor? Y dicen, bueno, entonces en una reunión que tuvimos nos dijeron, bueno, tendríamos algunas horas para hacer una serie de cosas. Digo, pero ¿qué cosas? ¿Vais a poner otra chimenea? ¿Os da tiempo? Y dice, bueno, en 6 o 7 horas es el plazo en el que ellos dicen que podría mantenerse la situación sin problema, haremos milagros, nos dijeron. Bueno, pues es evidente que nosotros no podemos tener milagros. Queremos datos técnicos y queremos, lógicamente, contrastarlos con nuestros científicos, nuestros técnicos, para que opinen. Porque si ni siquiera está asegurada la evacuación del calor que generan esos residuos, tampoco nos dicen qué cantidad de aire tiene que entrar del exterior, porque se supone que es por refrigeración pasiva. Y estamos hablando de 7.000 toneladas que emite una gran cantidad de calor, que tiene que ser tiene que pasar de 400 grados de temperatura en la superficie, en el suelo del ACC, a 75 grados en la salida del exterior, que ya es una cantidad de calor bastante importante. Pero ¿cómo garantizan eso? Sobre todo si puede haber un accidente. Por eso queremos ver los estudios de seguridad y los estudios planes de emergencia. Bueno, evidentemente, como no cumple con la legislación vigente, lo hemos denunciado a la Audiencia Nacional. Ahí el proceso sigue en marcha. Hemos recabado, lógicamente, cuando te dan en plaza ya la audiencia a presentar la demanda, te manda primero el expediente. Este es el expediente que nos ha mandado el Ministerio. Cuatro órdenes ministeriales o cuatro resoluciones publicadas en el BOE y cuatro documentos que se encuentran en la página web de la Comisión Interministerial. ¿Esto es el expediente del ATC? ¿Esto es? Pues me parece bastante penoso que se pretenda construir una instalación nuclear que va a encerrar los residuos reactivos de todas las centrales nucleares y que lo basen en un expediente, digamos, con cuatro páginas. ¿Dónde está el proyecto técnico? Esto lo hemos reclamado a la Audiencia Nacional, el proyecto técnico de la ATC, del Centro de Experimentación, los planes de emergencia y de seguridad, los estudios económicos comparativos de una u otra opción, todo esto porque es lo que tenía que haberse puesto sobre la mesa para haber cumplido con el convenio de Aarhus. Bueno, esto está en marcha, esperemos que la audiencia anule este proceso, el plan de nulo de pleno derecho, y que en todo caso se pueda empezar un proceso en el que habrá que plantearse lograr ese amplio consenso social, territorial y político que el propio presidente Zapatero decía en el Congreso de Diputados que era necesario generar previamente para poder afrontar el problema de los radiactivos. Esto del consenso lo dice todo el mundo, lo dijo también el Real Decreto que publicó el Ministerio después de decidir crear la Comisión Interministerial y que reconocía también que tenía que haber un amplio consenso con las comunidades autónomas. Todo eso, como sabéis, en diciembre, cuando publicó la última resolución, la que ha dado pie ya a este proceso, se olvidaron de las comunidades autónomas, se olvidaron del consenso social. Y lo que podemos decir claramente, en vista de lo que estamos viendo en todos los sitios donde hay un municipio candidato, es que hay un enorme rechazo social, territorial y político, incluso político, del Partido Socialista en todas las comunidades autónomas donde hay un candidato. Yo creo que si Zapatero tiene una mínima